Bienvenidos de nuevo, viajeros de la senda. Después de haber tenido muchas peticiones sobre ello, he decidido hablaros sobre otra escuela de brujos, concretamente la del lobo. Como bien sabréis los amantes del universo de Witcher, este ha tenido muchas adaptaciones, desde series de televisión, videojuegos, novelas gráficas. La información utilizada para este vídeo, al igual que las anteriores sobre las escuelas de brujos, pertenecen al universo expandido de CD Projekt Red. Es por ello que existirán incoherencias en comparación a la novela gráfica La Traición o la reciente película animada de Netflix, La Pesadilla del Lobo, ya que ambas obras siguen una línea diferente a la que estamos abordando en nuestros vídeos. Y sí, lo sé, es irónico que justo la escuela de brujos más famosa de todas sea la que menos información tenga sobre su origen. Yo espero que con este vídeo, la información que he podido recopilar, entendáis los orígenes de la escuela, al menos hasta que la empresa polaca nos brinde más información sobre la misma. Terminadas las aclaraciones, vamos con el vídeo. Para comenzar a hablar de la Escuela del Lobo, debemos volver a la fortaleza de Morgrey y remontarnos al preciso momento en el que Erland de Larvik, junto a varios de sus seguidores, abandonaron la Orden de Brujos para fundar a su vez la Escuela del Grifo, quedando varios brujos y hechiceros de la Orden en la antigua fortaleza. Tras un tiempo, estos brujos acabaron sintiendo que debían buscar un nuevo lugar en el que asentarse, pues allí solo tenían un recuerdo constante de la enorme ruptura que sufrieron. De modo que decidieron partir hacia el Valle de Moren, a los pies de las Montañas Azules, donde podrían vivir tranquilos y suficientemente alejados de los asentamientos y ciudades. De hecho, lejos de internarse en una antigua fortaleza como el resto de escuelas, estos brujos hicieron uso de las cuevas que se encontraban por todo el valle, viviendo en perfecta sintonía con la naturaleza y las bestias que habitaban en el valle. Hay quien sostiene que fue a raíz de esto que se autodenominaron la Escuela del Lobo, al vivir juntos en cueva como si de una manada de lobos se tratase. De si es cierto o no, queda en el campo de la especulación. A pesar de vivir en las cuevas del valle, la Escuela del Lobo seguía creando brujos y partiendo a la senda tal y como la Orden de Brujos les había inculcado. Aceptaban contratos de brujo, negociaban el precio, realizaban el trabajo y cobraban. No cruzaban las espadas con otros hermanos ni clientes, no aceptaban contratos de asesinato y, ante todo, mantenían su neutralidad. Es quizás por ello que la Escuela del Lobo acabaría con el tiempo siendo la más profesional de todas las existentes, pues jamás se dejaron pervertir por ideales o ambiciones que les alejase de su principal cometido. Tras muchos años, y viendo que habían aumentado en número, los brujos y hechiceros terminaron por buscar un nuevo hogar en el mismo Valle de Moren, una fortaleza que ya se erigió cuando ellos se habían asentado en las cuevas, fue abandonada, siendo ese el momento perfecto para reclamarla como suya. Esta enorme fortaleza es la conocida como Caer Moren, cuyo nombre significa Torre del Mar Antiguo, dando a entender que todo el valle fue antaño un gran mar, hecho que parece confirmarse al observar las piedras utilizadas en la construcción de la fortaleza, las cuales poseían restos fosilizados de criaturas marinas. Pero no eran estas antiguas piedras, o el inmenso laboratorio del que dispondrían los hechiceros en el sótano, lo que más destacó para los brujos de la Escuela del Lobo, sino la prueba constante que se debía superar para ingresar en la misma fortaleza. El sendero que rodeaba Caer Moren estaba repleto de obstáculos, haciendo que todo aquel brujo que buscase entrar en el hogar de los lobos tuviese que superar dicho camino, lo que les aseguraba estar siempre preparados física y mentalmente cuando se movían por las inmediaciones de la fortaleza. Pero si había un lugar en el que los aspirantes a brujo pasaban la mayor parte de los días, era en el bastión ubicado al oeste del valle, donde antes de siquiera haber comenzado la prueba de las hierbas, recibían adiestramiento de esgrima y orientación en la naturaleza. Al igual que en el resto de las escuelas, la del lobo tenía una prueba final para los aspirantes a brujo, cuya recompensa era su propio medallón de plata. Esta prueba
conocida como la prueba de las montañas o la prueba del medallón para los brujos más veteranos, comenzaba con los aspirantes atravesando el estanque cercano a la fortaleza, el cual estaba repleto de sumergidos y boiras. Una vez atravesado, llegarían a una sinuosa cueva en la que residía un enorme cíclope al que los brujos habían apodado Viejo Punta de Lanza, al que había que burlar usando todo el sigilo y astucia posible. Una vez superada la guarida del Viejo Punta de Lanza, llegarían a un sendero repleto de troles de piedra, cuyo divertimento era competir para ver quién conseguía aplastar más cabezas de aspirantes. Y por último, llegarían al Círculo de los Elementos, donde conseguirían sus preciados medallones. La mayor particularidad de esta prueba final radicaba en que debía superarse en grupo, pues era cierto que los brujos del lobo suelen trabajar en solitario la mayor parte del tiempo. Pero si algo pudieron aprender durante sus años de existencia, era que en manada eran más eficaces que en solitario. Este fue uno de los valores en los que más hincapié se hizo en la Escuela del Lobo. Cada año, los brujos partían hacia la senda, se refugiaban en la fortaleza durante los inviernos y realizaban mutaciones para crear nuevos brujos gracias al mago Hieronymus y su ayudante Chir. Estos sostenían que todo brujo que se crease para la escuela debía poseer las habilidades potenciadas y puras, tal y como el mago renegado Alfur concibió hace años. Era por este motivo que cada vez que un aspirante demostraba resistencia a las mutaciones, realizaban experimentos adicionales de cara a potenciar aún más su transformación. Este mismo pensamiento llevó a la creación de un gran aspirante que con los años sería conocido como el legendario Geralt de Rivia, el único superviviente de un proceso que le confirió un poder extraordinario gracias a las mutaciones añadidas. A medida que pasaban los años, la Escuela del Lobo fue cosechando una más que merecida reputación, resultando en poseer unos brujos sumamente eficientes, de los que cuando trabajaban lo hacían con una precisión quirúrgica envidiable para el resto de las escuelas. Sin embargo, los dudosos actos y falta de neutralidad de la Escuela del Gato fueron creando desconfianza hacia los brujos que residían en el norte, haciendo que el respeto cosechado por los profesionales brujos del lobo se tambaleara a medida que pasaba el tiempo. Pero si hubo algo que terminó por transformar ese respeto en odio, fue el panfleto anónimo conocido como Monstrum, o Descripción de un Brujo, donde se registraban diversas falacias con la mera intención de sembrar odio hacia los brujos en todo aquel que lo leyese. Y así fue como un trágico día, la fortaleza Caer Morhen, hasta aquel momento tranquila, sufrió el ataque de una enorme turba enfurecida de hechiceros y campesinos. Tal era su tamaño que ni los brujos que allí residían pudieron hacer nada para detener semejante ataque de los fanáticos, los cuales no hacían más que recitar y zarandear los panfletos de odio. Los 23 brujos, los 40 aspirantes y los magos que se encontraban en la fortaleza y en el bastión murieron aquel día ante aquella ola de furia irracional. Solo hubo un superviviente, un brujo maestro de esgrima llamado Vesemir, del que algunos suponen debieron dar por muerto entre los cadáveres de brujos amontonados en el foso de la fortaleza. El brujo veterano aguardó en la fortaleza la llegada del resto de brujos que seguían en la senda. En los años posteriores, Vesemir, a quienes el resto de brujos consideraron el maestre de la escuela, prohibió la entrada a cualquier brujo de la Escuela del Gato, pues según él, habían sido los artífices del odio levantado hacia los brujos en el norte. Solo permitía la entrada a brujos como Coen, de la Escuela del Grifo, quien solía pasar los inviernos allí junto a sus antiguos hermanos de la Orden de Brujos. En cuanto a las nuevas generaciones de brujos, Vesemir y sus discípulos intentaron replicar la prueba de las hierbas, pese a no disponer de magos que pudieran realizar el proceso de mutación. Estas pruebas resultaban sumamente infructíferas, de modo que la Escuela del Lobo abandonó toda esperanza de crear más brujos. El número de brujos de la Escuela del Lobo se había diezmado considerablemente, y carecían de medios para aumentar sus filas. Sabían que ya era cuestión de tiempo
que su gremio desapareciera de la faz del continente. Es por ello que Besemir les inculcó varios códigos de conducta con intención de prevenir odio por parte de los campesinos, nobles y hechiceros, pues sabía con certeza que para todos ellos la línea que les separaba de los monstruos era muy delgada. Y eso fue algo que los pocos brujos del lobo jamás olvidaron. Cada vez que pasaban por el foso de Caer Morhen, podían vislumbrar los esqueletos de aquellos brujos y campesinos que murieron en la turba. Cualquiera pensaría que lo más lógico habría sido darle sepultura, pero no para la escuela del lobo, pues aquellos cadáveres eran un eterno recordatorio de que al final del día, la gente del exterior, más que respetarlos y adorarlos, les desprecian y temen. Y que aun manteniéndose neutrales y aislados del mundo, nada aseguraba que las puertas de la fortaleza no fueran echadas abajo una última vez. Hemos conocido la historia de varias escuelas de brujos, cada una de ellas fundadas con un fin, una meta, una ideología. Desde la sed de venganza de la escuela del gato, pasando por la ambición de riquezas de la escuela del oso, el objetivo de la escuela de la víbora de derrotar a la cacería salvaje, la búsqueda de éxito de la escuela de la mantícora y el ideal caballeresco de la escuela del grifo. Pero la escuela del lobo no buscaba ninguna meta concreta más allá de coexistir en este cruel mundo que era el continente. Fue la escuela que mejor entendió su lugar en el mundo y que respetó casi todos los principios por los que la orden original se rigió, salvo por uno muy concreto. La escuela del lobo era ante todo una familia, una auténtica manada de lobos, los cuales se cuidaban entre ellos desde su misma fundación en las cuevas del Valle de Morhen. Respetaban a cada uno de sus miembros como hermanos y a sus mentores como padres. Ellos son la prueba viviente de que los brujos, pese a lo que digan las malas lenguas, poseen emociones.